El director de seguimiento de la inversión pública de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Alan Martínez Marroquín, informó que los proyectos presentados por el Ayuntamiento de Morelia para la solicitud de los recursos del FAI-SPUM para este 2023 presentan varias inconsistencias, mismas que ya fueron informadas al municipio a través de la plataforma electrónica, mediante la cual se realiza el procedimiento. Lo anterior, a raíz de las declaraciones del presidente municipal Alfonso Martínez, en las cuales señaló que los recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales no se podían aplicar a la rehabilitación del Mercado Independencia, toda vez que estos ya habían sido solicitadas para otras obras, como la Clínica Sur de Morelia. Martínez Marroquín recalcó que los proyectos presentados por el municipio están incompletos, razón por la cual no han sido autorizados, toda vez que la información no se presenta de acuerdo a las reglas de operación del FAI-SPUM 2023 y se omiten puntos importantes como los procedimientos de construcción apegados a la norma oficial mexicana, presupuesto desglosado por conceptos y manifestación de impacto ambiental, entre otros. La Clínica Sur de Morelia está ubicada junto a la obra del Centro de Atención para Menores con Espectro Autista, la cual debió concluirse desde el 31 de marzo pasado y cuyos recursos no han sido comprobados, precisó. Informó para Red 113, Luzma Cervantes.